Un día más, el equipo de Cómetelo está de ruta para aprender de la buena gente del campo, de nuestros agricultores y productores concienciados con el medio ambiente, con el paisaje y con la relación con la tierra. Nuestro destino de hoy nos trae a la provincia de Córdoba, porque queremos conocer a un hombre implicado y empeñado en que los productos locales no se pierdan. Y por supuesto nosotros queremos contribuir a divulgar y poner en valor esos alimentos. Nos vamos a Priego de Córdoba, porque la subbética se mueve y uno de sus motores es José Antonio, nuestro anfitrión de hoy. Bueno, aquí la historia comenzó hace ya muchos años. Yo desde que pequeño, con 7 o 8 años, pues venía ya con mi padre. Mi padre siempre le han gustado los árboles frutales, ha ido injertando y de las variedades que los vecinos le iban pasando y siempre pues hemos tenido camuesos, que lo ha sido tradicional en la zona esta de Priego, de Carcaguay, el Medinilla, camuesos, pero ruises, también pero blancos, y ha ido poblando toda la huerta de frutales. Tenemos desde lo que había original, que era membrillo en las lindes, pues su higuera, nogales tenemos, los manzanos, también tenemos granados, que es también una fruta de otoño e invierno. Y él cuenta que venían gente de la campiña, de Aguilar y de otros sitios a comprar fruta aquí, a la zona de Priego. Aquí se cultiva sin químicos, de forma totalmente natural, y como hayamos podido comprobar, José Antonio trata con mimo cada uno de sus árboles. Pero cuéntanos, ¿cuáles son esas manzanas camuesas que tanto nos han recomendado? Mira, Enrique, estas son las camuesas. Una fruta, una manzana que es un poco en forma de pera, pero al revés. Y son muy dulces. Estas se conservaban durante todo el invierno y servían de fruta para la gente del campo cuando no había cámaras frigoríficas. Y al estar en ecológico, pues tiene muchas frutas que están tocadillas. Pero yo, como digo, que el certificado de calidad de una fruta que es ecológica es que tenga un gusanillo dentro. Eso es lo que te justifica que no tiene veneno. Ya sea manzana camuesa o Pedro Ruiz, José Antonio trabaja en régimen ecológico y su afán por que estas variedades perduren y sean conocidas es un paso más en la recuperación del paisaje de la subbética cordobesa y de los elementos que la componen. El camueso se consigue haciendo un injerto. Se injerta, el patrón es un manzano silvestre o maguillo, y se injertan unas espigas, unos tallos en el patrón. Entonces, a los 3 o 4 años ya empieza a tener producción de fruta. Es una fruta dulce. En cambio, el Pedro Ruiz es una fruta ácida. Al ser una huerta ecológica, pues lo comercializo yo a través de subbética ecológica. Soy socio desde hace ya unos años. Y entonces, pues ahí lo llevo, y es una asociación de productores y consumidores ecológicos. Árboles frutales, huerta, cabras, gallinas y conejos que se alimentan en gran parte de las sobras de la huerta y de los árboles, y a la vez ayudan al abono y aportan nutrientes a la tierra. Este es sencillamente el ciclo cerrado del que tanto nos hablan para lograr la sostenibilidad. Y afortunadamente para todos, cada vez son más los agricultores, como José Antonio, que lo ponen en marcha.